Final de la Copa de España, Marito, a vos que tanto te encanta el fútbol de ese país, lo mismo con muchos quienes nos están siguiendo hoy, sin dudas estarán ya entusiasmados por dejar de hablar del partido y ver lo que tienen los equipos por mostrar. No se levanten de sus asientos, comienza todo en el Wanda Metropolitano. Hola, hola, ¿cómo están? El día marcado en el calendario está ya con nosotros. La gran final de la Copa de España en un ambiente maravilloso, un público ensordecedor en un estadio al que no le cabe ni un aficionado más. Será un partidazo de verdad. Como siempre, Mario Kempes en los comentarios. El Sevilla se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. Bueno, la verdad que ha habido partidos en que pensamos que estos dos equipos no iban a llegar a la final de la Copa de España, pero esto es una realidad. Están acá, vamos a ver un gran espectáculo. Empiece ya el partido. Uno que no puede faltar en la previa de este partido, un jugador que puede definir este compromiso. La verdad, definidores como este he visto muy poco. Sevilla forma de la siguiente manera. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos, juega Memphis, saldrá con Dembélé como extremos y un solo delantero creo que puede hacer bien la tarea Pierre-Emerick Aubameyang. Qué linda la casita del Atlético, ¿no, Marito? La verdad, el Wanda está espectacular. La historia de la cantera y todo aquello en el Barcelona no fue siempre de tal forma, porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos y desde aquel entonces que se compraban los mejores jugadores a nutrirse de jugadores de la cantera, ha pasado mucho tiempo. Bien, cómo llega a meter esa pelota. Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue a destino. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Youssef El-Nesri. ¡Y está! ¡Gol! 1-0. Queda mucho partido. Los aficionados ya están festejando. Este gol le viene muy bien al equipo. ¿Y quién te dice que no puedan levantar el trofeo? Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Con el 24, el Papu Gómez. Ahí va el pase de Memphis. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Atento, que desde ahí le puede pegar. Delaney la tiene. Barba, intercepción del juego. Claramente había dado la ventaja, pero no tuvo otro recurso que pitar la falta. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario.
Dembélé. ¡Ojo que acá hay gol! ¡Qué manera de atajar el balón! ¡Qué buena acción! Busquets. Ha regalado la pelota Busquets. Delaney la tiene. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Qué oportunidad se le acaba de escapar. Pedri. Balón para Aubameyang. Uy, espantosa patada y atento que está jugando con fuego. Esta tarjeta roja que los hace patinar, Marito, en un partido que los venía transitando muy cómodos. Venían bastante bien, pero esto hace que las equivocaciones ahora se paguen caro. Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Le sustituirá con el 8. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. Ivan Rakitic. Marcos Acuña. Eso, el árbitro cree que fuera de juego. Yo no sé qué tanto discute, Mario. Para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Pedri. Jordi Alba. Aubameyang con la pelota. Memphis. Aubameyang. Puede meter el centro, atentos. Qué buena forma de detener este ataque. Continúa con el esférico. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Memphis. Ahí se va a venir el centro. Hay peligro en el pase, ojo. El travesaño le dice que no. Aleja la pelota de su portería. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Gerard Piqué. Memphis. Ahí la tiene Jordi Alba. Linda pelea ahora por el balón. Tiro de esquina a favor del Barcelona. Córner al corazón del área. Se fue el peligro, no pudo ser. Este es el Sevilla que ataca por el lateral. Ideal para el centro. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Se viene. Ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano. La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió
lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles. Y por ahora el marcador está 2-0. Pedri. Ahí está Memphis Depay. Fernando. Se viene Navas. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Defiende bien para recuperarla. Sergi Roberto. Pelota que por poco se queda en el campo. Una pena y lateral. El Papu avanza sin parar. Ahora Rakitic. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Pedri. Ahí está Memphis Depay. Le costó, pero sigue rodando. Con la pelota Sergio Busquets. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Frenkie de Jong. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Echemos un nuevo vistazo al gol anterior. Las opciones eran suficientes como para que eligiera cualquiera, pero no. Vio el hueco a la izquierda del arquero y con toque suave la mandó a guardar. Jules Koundé. Se viene Navas. El Papu. Un cambio al medio sería bueno. Piqué rechaza el centro. Jordi Alba. Busquets. Ese es Araujo. Sergi Roberto. Muy inteligente cambio de frente. Pedri. Pita la falta el árbitro. Ya se había decidido por dejar seguir. Sergi Roberto. Dembélé. Gran pelota atrás. ¡Gol! Frenkie de Jong. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? Que estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera gol. Pasa, va y viene, siempre en el mismo terreno. Todos aplauden a Jordi Alba en el momento justo. Recupera. Pedri. Ousmane Dembélé. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Sergi Roberto.
Lo tiene Memphis. Bien tapado ahí. El Papu. Sergi Roberto. Ousmane Dembélé. Tiene ganas de tiro en el centro. Ocasión del empate. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Frenkie de Jong. Balón ahora de Sergio Busquets. Controlando otra vez Aubameyang. Este pase tiene potencial. ¡Formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Afuera! Jesús Navas. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. Youssef El-Nesri. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahora Jordi Alba. Busquets. La maneja Sergi Roberto. La maneja de Jong. Busquets y la pelota. Pedri. Pierre-Emerick Aubameyang. Ahí se viene Memphis. El centro, el palo cercano. Y el arquero logra hacerse presente. Dembélé. Gran bloqueo. Rakitic. Atento que después de tanto toque el Sevilla levantará la mirada y le pegará al arco. Sergi Roberto. Y llegaron a apurar a este jugador. Ronald Araujo. Pedri. Aubameyang. Dembélé. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Frenkie de Jong. Una entrada fantástica que termina en córner. Si no recuerdan cómo fue el gol, acá se lo mostramos de nuevo. Y este no se anda con cosas raras, ¿eh? Este le pega con mucha fuerza a la izquierda del arquero. Y a festejarlo otra vez. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bueno, la del portero. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. Jules Koundé. Ivan Rakitic. Fernando. Avanza Acuña. Marcos Acuña.
Fernando. Bien ahí. Pero un chico le terminó cayendo a Ter Stegen. Aubameyang. Memphis. Juega el Barcelona cerca de la banda. Guarda que este puede ser la acción defensiva del día. Ivan Rakitic. Mágico Rakitic con el balón. Paco Gómez. Acuña que avanza y se viene con todo este espacio. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Muy cerca. Ter Stegen, fascinante. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? Con la pelota Sergio Busquets. Sergi Roberto la recibe. Esta puede ser buena. Pero la defensa logra cortarla nomás. Jesús Navas. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Centro al área. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Córner que juega en corto. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Con la pelota Sergio Busquets. La maneja de Young. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Y ese gol que asegura el resultado, el banco no está nada feliz. Desde el córner la juega corto para su compañero. Ahí va el cabezazo, cerca pasando esa pelota. Memphis. Balón para Aubameyang. El árbitro que detiene el juego hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le pone la mano en este momento? Pasado este balón, acá hay peligro. Excelente bloqueo.
Se viene el tiro de esquina al área. Esta pelota es del arquero. Ivan Rakitic. No se puede andar regalando una pelota así. Frenkie de Jong. Ousmane Dembélé controla. Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nomás. Fernando. Avanza Cuña. Ivan Rakitic. Que ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Han logrado despejar el peligro. Van a terminar jugando desde el costado. No será córner, es lateral. Se puede venir la diagonal. Decide reventar la pelota. Gran presión en el ataque, ojo. Qué bien cómo ha llegado al cierre. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Deciden jugar en corto el córner. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Hermosa asistencia y peligro. Ter Stegen, fascinante. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Centro al área. Córner que no va a ningún lado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ivan Rakitic. Esa pelota es de Acuña. Va a tirar el centro, lleva peligro. Que rechaza el centro. Movidito el marcador. Se termina el primer tiempo. 2-1 el partido. Para destacar, sin duda, Mario, el incidente de la expulsión. Para mí, Fernando, me pareció bastante justa y ahora están en desventaja para el segundo tiempo. Se viene la segunda mitad del partido. A ver si el Barça logra levantar el resultado. Fácil, se quitó la marca. Muy bueno el centro atrás. Esto era para que el Barça lo empatara, Mario. Y pensar que esa pelota iba con olorcito a gol y se desvió en el último momento.
avanza firme con el balón. Sergi Roberto. Ahí se queda con la pelota. Rakitic. Atento que después de tanto toque el Sevilla levantará la mirada. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Qué oportunidad se le acaba de escapar. Ousmane Dembélé. Con la pelota Sergio Busquets. Sergio Busquets recibe. Sergi Roberto. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Que toque atrás, que esa no falla. El disparo que se abre sin peligro alguno. No solamente el DT, sino la gente que lo apoya y hasta en el banco. Ese gol no se podía haber fallado, significaba empatar el partido. Y míralo cómo avanza con la pelota. Le cortaron el balón a Dembélé. Jesús Navas. Jesús Navas, ahí está. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Sergi Roberto. Ousmane Dembélé. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Y la defensa de... neutraliza. Papu Gómez. Tiene el balón Rakitic. Atento que después de tanto toque el Sevilla levantará la mirada y le pegará al arco. Tapa bien. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Hermosa barrida. Se viene el bombazo. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Sergi Roberto entrará en la cancha con el 8, Dani Alves. Rakitic, el corte de la olla. Y hasta acá llegamos con esta acción. Pelota de Dani Alves. Dembélé. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. El Papu. Ivan Rakitic. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Y ahí va el pase atrás. ¡Ahí va Ter Stegen, lo tapó! Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Frenkie de Jong con el balón. Tiene ganas de tiro en el centro. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Pedri. Busquets. Balón para Aubameyang.
Jordi Alba. Era bueno el ataque, eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Rakitic. Cuando la pelota... No quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Ousmane Dembélé. Aubameyang. ¡Qué linda bocha! Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Jesús Navas. Iván Rakitic. Ahí levantó la pelota de Pelé. Gran atajada, pero sigue con vida. Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Tiene la pelota atadita a los pies. Este es el Sevilla que ataca por el lateral. Tiene que intentar cruzarla. Y es así como se frena el rival. Le ha dejado la pelota justita al rival. Y ve el equipo perdiendo la pelota. Frenkie de Jong con el balón. Ousmane Dembélé. Muy buena entrada. La pelota al costado. Con la pelota Sergio Busquets. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Jesús Navas. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Este club encontró los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que no se conocieran. Se saca la pelota de encima. A Dani Alves lo tienen libre por el costado. Tiene espacio para sacar el centro. Le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. Con el 15 en Defini. Le sustituirá con el 22. Marcial. Jesús Navas, ahí está. Hay tiempo y espacio para el centro. ¡Gol! Para ampliar la ventaja, para llevar aún mayor tranquilidad al marcador. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el arquero que sale.
el cabezazo por arriba de la persona que está defendiendo el arco y abrazarse con el compañero. ¡Qué golazo hizo! Bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Se aleja más en la marca. Y fíjate, el técnico la carita. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Ousmane Dembélé. Pelota de Dani Alves. Ahí va Ousmane Dembélé. Fácilmente se limpia del contrario. Ahí levantó la pelota Dembélé. Este centro termina sin peligro. El Papu. Marcos Acuña. Acuña con el balón. Ahí lo busca el primer palo. Rápida transición al ataque. Ahí levantó la pelota Dembélé. Ahora sí la tiene, fue bueno el centro. La tiene que aprovechar. Impresionante, simplemente impresionante. Dembélé que manda la pelota a la olla. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Hubo esfuerzo sobrehumano para que siguiera en juego. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. La pelota que pierde Rakitic. Le quedan 20 minutos al partido. A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada. Frenkie de Jong. Esta es una entrada salvadora. Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Marcial. Rechaza el arquero y sigue el juego. ¡Esto entró! Y Fernando, viendo la repetición de la jugada, los contrarios aprovecharon el remate, ¿eh? Porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrara esa pelota, pero tuvo la mala suerte de dar el remate y los contrarios lo aprovecharon. Qué contentos se los ve a los del banco, porque su equipo está dando espectáculo. Ahí se viene un cambio. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Ferran Torres insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. La pelota Sergio Busquets. Adama Traoré. Dembélé. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Marcos Acuña. El árbitro decide pitar la falta anterior.
Cuida bien la pelota, no se detiene. Centro bueno, lo puede definir. Otra pelota que saca desde el fondo. Ahí están buscando el contraataque. Hay tiempo y espacio para el centro. Cuidado con esto y puede ser. Ahí va la pelota en el área. Un maravilloso bloqueo. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Marcial. Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Puste el segundo poste. La maneja de Young. Sergio Busquets recibe. Busquets. Remate. Marcial. Ahí va el Papu. Guardando bien el esférico. Ella está aguantando el balón. Va cruzando la pelota. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Otra vez a jugarla desde el córner. Parece que se viene una modificación en este equipo. Rakitic que manda la pelota volando al centro del área. Y desde el córner salió volando un peluchito nada más. Pelota de Dani Alves. Fernando. Se metió bien entre la línea del pase. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Hay respiro para este equipo porque tiene a Ter Stegen en sus filas. Y ahí va avanzando nomás. Ideal para un centro. La volea. La tapa, pero queda ahí. Gonzalo Montiel. Les están pegando un paseo sobre el final. Ojo que no le pueden sacar el balón de encima. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. La maneja de Young. Se les acaba de escapar la pelota. Marcial. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Y se quita la marca de encima. Ter Stegen, todo bajo control. Ousmane Dembélé. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Busquets. Ahí está Pedri. Frenkie de Jong. Oportunidad para Dembélé. ¿Cómo hizo para taparlo? ¿Me explican? Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Dembélé. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas.
tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Marcos Acuña. Marcial. Mágico Rakitic con el balón. Peligro que va Gómez. Ahí la tiene Ivan Rakitic. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Y sí, señores, no podemos negar. El gol es magnífico, pero no solamente por eso, sino que representa el tercero de este jugador. Hay que aplaudirlo, señores. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Busquets. Ferran Torres. Ha interceptado bien este jugador. Rakitic. Avanza Acuña. Marcial. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota? ¡Muy cerca! ¡Gran volea si los clavaba en la tapa de Diario! Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Con la pelota Sergio Busquets. ¡Dembélé! Ahí levantó la pelota de Pelé. ¡Gol! Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Siete goles ya van a parar en algún momento. 5-2 la pizarra. Hay saque de banda para el Barça. Ferran Torres. Ahí la tiene Jordi Alba. Preciso el balón atrás. Un error que prueba que ahora esto es para levantar la cabeza, inflar el pecho, salir adelante, corregirlo nomás. Bueno, es una oportunidad perdida, no pasa nada. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Fue solo amarilla esta vez, pero puede perder otro jugador, tienen que estar atentos. Están como salidos del partido, están caminando por la cornisa. Acciones como esta se van a seguir quedando sin jugadores, ¿eh? Se han parado muy bien para cortar ese balón. Marcos Acuña. Ahí recibe Koundé. Gonzalo Montiel. La pelota de Marcial.
cortando bien el juego estaba Jordi Alba, justo. Buena chance para Dembélé. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dalo por terminado. Que sirve este gol como consuelo nada más, porque tiempo no tendrán para poder remontar el resultado. Habían hecho todo lo posible para que este gol fuera un poquito más tempranero, pero no tuvieron suerte y ahora ya está. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Tiene ganas de tiro en el centro. Anda generoso este muchacho hoy. Va atrás el centro y bueno. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje, no por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar, está loco. Se viene el último segundo del partido, puede ser, y está el final. Final del partido, campeones. Suenan los festejos, explota la grada. Varios son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos, han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Podríamos hablar, Mario, por encima de imágenes que creo superan cualquier palabra. La verdad que han tenido que superar muchísimas cosas para llegar acá. Hoy es el partido más importante que acaban de jugar y el más valioso. Fuegos artificiales ya que adornan el cielo, las fotografías que quedarán enmarcadas y que quedarán guardadas también en los pasillos de un club que ha peleado muchísimo para poder llegar acá. Campeones, y vaya si hay merecimiento en esta escena. Ahí los tienen. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Es que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Youssef El-Nesri.
Youssef El-Nesri. Y está. ¡Gol! Uy, espantosa patada y atento que está jugando con fuego. Ideal para un centro. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. Se viene. ¡Ah! Dembélé. Gran pelota atrás. Gol. Frankie de Jong. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando... Rakitic. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? Y en... Se viene el bombazo. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso? Gol para ampliar la ventaja, para llevar aún mayor tranquilidad al marco. Ahí levantó la pelota Dembélé. Ahora sí la tiene, fue bueno el centro, la tiene que aprovechar. Marcial rechaza al arquero y sigue el juego. ¡Esto entró! Va cruzando la pelota. Lo que ha salvado una clase de... ¡Dembélé! Sumen una nueva atrapada más. En... Ahí la tiene Ivan Rakitic. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. ¡Dembélé! Ahí levantó la pelota Dembélé. ¡Gol! Buena chance para Dembélé. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. Atrás el centro y bueno. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante.